Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro repaso de Escuela Sabática. Hoy vamos a hablar del tema lograr lo impensable. ¿Quién de nosotros pudiera imaginar que Dios pudiera ser uno con nosotros? ¿Cómo está Ricardo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. El versículo de memoria se encuentra en Isaías 53:5 y dice así: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es. Bueno, ese es uno que estamos haciendo, Ricardo, de invitar a nuestros amigos a que se memoricen esos versículos. Y vemos aquí nuestra introducción de un misionero chino, un cristiano chino, que él tenía el deseo de compartir el mensaje con su gente, pero desafortunadamente su gente se había esclavizado en África, en unas minas, y él tenía ese deseo de compartir la palabra de Dios con ellos, y él pensó cómo hacerlo. ¿Y qué es lo que hizo? Él se hizo esclavo por 5 años para fin de poder dar el mensaje a ellos. Él murió, pero él pudo ver que 200 personas alcanzaron la libertad a través de la palabra de Dios que compartió con ellos. Y eso es lo que vamos a compartir en este día, cómo Dios, siendo Dios, llegó a hacerse uno con nosotros. Y es así, ¿no? Cómo nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Dice aquí el versículo de memoria, dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Pero se podría decir: Mas el herido fue por mi rebelión. Así es. Él fue molido por mi pecado. Y el castigo de mi paz fue sobre él. Y por su llaga fui yo curado. Y él vino a hacerse hombre. No le importó dejar todo lo que tenía allá arriba. ¿Para qué? Venir a alcanzarme a mí. Para venir a alcanzarte a ti. Para venir a alcanzarnos a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Así que esta lección es bastante hermosa y pues vamos a continuar. Así es. Bueno, eso nos lleva a la verdadera probatoria de Isaías. Y nos dice aquí la historia de que en nuestro tiempo moderno, si tú fueras agredido, molestado por alguien, eso llevaría consecuencias de que la persona molestada tomaría represalias o su gente que está con él. Y aquí vemos cómo a Jesús fue escarnecido, fue golpeado, le jalaron la barba. Y nos da el relato, la comparación de lo que pasó con los siervos de David, Ricardo. Pues sí, porque el rey David mandó a sus siervos, ¿para qué? Para que consolaran al otro rey. Y sin cambio el otro, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? Estos vienen a ver qué hay. Y pues les cortaron la barba. Dice que les rasgaron sus vestidos hasta las nalgas prácticamente, y así los mandaron. Y pues esa era una vergüenza, un oprobio para esa gente en ese entonces, ¿no? Y más aún para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que él vino, como comentaba Sergio, dice que le jalaron la barba, le pegaron en la cabeza. La Biblia dice que lo escupieron, pero no solamente lo escupieron, sino que dice, la Biblia menciona una palabra que se llama esputos. ¿Qué quiere decir? Que jalaron y lo escupieron. Fue algo terrible. Sí, y eso nos lleva a ver, ¿no? De que este es el reino de Jesús era algo diferente, porque si hubiera sido algo terrenal, como David era del pueblo de Dios, y él no escatimó en ir a tomar revancha por lo que le habían hecho sus siervos. Y aquí vemos a Jesús. ¿Te imaginas a Jesús? De esto hubiera sido de una escala cósmica, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, me imagino al Padre viendo lo que le estaban haciendo a Jesús o lo que le iban a hacer. Él, ¿cuántos ángeles no hubiera mandado? De hecho, dice la sierva de Dios que si Jesucristo hubiera dado tan solo la orden de que, ¿sabes qué?, vengan a ayudarme, dice que una legión de ángeles hubiera venido y hubiera acabado prácticamente con todos ellos, ¿no? Pero gracias a su amor, gracias al amor que te tiene, gracias al amor que me tiene, soportó todo eso por cada uno de nosotros. Sí, aquí nos dice la lección al final de este día,
y que dice que ellos se burlaban, ¿no? Dice, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Dice Lucas 23:35, dice, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Lo dice Mateo 27:42. No sé si tú que nos estás mirando has tomado estos relatos y te has trasladado para ver lo que estaba pasando en este tiempo. No sé si tú lo has visto, Ricardo. De hecho, al momento que estuve estudiando yo la lección, se trata de traer la lección, se trata de traer los párrafos a mi vida, hacerlos parafrasearlos. ¿Para qué? Para hacerlos míos. ¿Por qué? Porque yo soy el que pecó, yo soy el que lo hirió. Ok, la Biblia menciona que fueron estas personas, ¿no? Pero eso se trae a mi vida actual. ¿Por qué? Porque si yo considerara, si yo tomara en serio el sacrificio que hizo Cristo por mí, pues no haría cosas que a veces hago. Así, y eso nos lleva a el poema del siervo sufriente. Y eso lo pone en una forma bonita, ¿no? Poema, así como carro hermoso. Pero, sin embargo, vemos lo que sufrió Jesús. Y yo creo que no era un poema. Era algo que el profeta había... estaba revelando lo que pasaría a Jesús. Y aquí el escritor lo pone en una forma bonita, ¿no? En una con... Si lo queremos ver, hasta con estrofas. Uh-huh. Pero también... tiene un propósito. Dice aquí, presenta el poema con un adelanto que contiene un contraste sorprendente. Dice, el siervo prosperará y será exaltado, pero su apariencia se verá desfigurada de una manera tal que resultará irreconocible. Es decir, sufrió por nosotros, uh-huh. pero al final de cuentas dice que él, aún con ese sufrimiento, dice que veía a cuántas personas iba a alcanzar. Él estaba viendo que te iba a alcanzar a ti, que me iba a alcanzar a mí, que iba a alcanzar a Sergio, a todos. Es decir, por eso nuestro Señor Jesucristo soportó todo ese dolor. ¿Para qué? Para que tú y yo, como dice el versículo de memoria, fuésemos sanados. Sí, el profeta Isaías dice que estableció su identidad como un rey davídico divino en Isaías 9, 6 y 7, que ya lo hemos estudiado. Explicó su obra restauradora y el sufrimiento silencioso, un ministerio silencioso de liberación de la injusticia y del sufrimiento. Y yo creo que hay muy pocas personas, Ricardo, que han hecho alguna guerra o alguna protesta en una forma silenciosa. Porque todos nos podríamos quejar, ¿no es así? Sí. Pero el Señor Jesucristo no estuvo tampoco, muchos piensan, es que era Dios y por lo tanto él tenía que venir a... Podía soportarlo todo. Podía soportarlo eso. Dice aquí, quiero leer esto, dice que Cristo no era insensible a la ignominia y a la desgracia, dice que experimentó todo amargamente. Lo sintió, dice, más profunda y agudamente que lo que nosotros podemos sentir el sufrimiento. Porque su naturaleza era más exaltada, era pura y santa. Es decir, él pues es nuestro padre, vaya. ¿Y a quién le gusta ver sufrir a sus hijos? Y veía que cada uno de nosotros, ¿qué? Pues nos estábamos yendo prácticamente al abismo. Y le dolía tal en su corazón que era prácticamente insoportable ese dolor para él. Sí, y vemos que aquí dice que el siervo prosperaría y sería exaltado. Pero antes de eso, vemos que todo lo que sufrió, y a veces nosotros creemos, es que fueron por aquí. No, fue por nosotros, fue por nuestra culpa que él llegó a un tal punto donde fue desfigurado, que él era irreconocible. Así es que hemos visto aquella película, ¿no?, de Mel Gibson y muchos se aterroran, se les da terror de ver eso. Pero es un poco de lo que se acerca a la realidad que era. De hecho, este señor Mel Gibson, antes de hacer esa película, dice que estudió varias biografías acerca de Jesús. Y la biografía más exacta que pudo encontrar, aparte de los evangelios del Señor Jesucristo, fue en El Deseado de Todas las Gentes. Este señor sacó prácticamente de allí para su película. Y dice la sierva de Dios, la hermana White, dice que
En nuestra mente no está lo que pasó el Hijo de Dios. Y si nosotros nos espantamos de lo que vemos en esa película, dice que no es ni lo mínimo de lo que el Señor Jesucristo sufrió por cada uno de nosotros. Por eso es importante, amigo, amiga, hermano, hermana, que tú y yo apreciemos ese sacrificio tan grande que vino a ser el Hijo del Hombre por ti y por mí. Fíjate, es interesante lo que dice Isaías 47, con lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, donde dice: Jesús comienza en forma de Dios, pero desciende al vaciarse para asumir la esclavitud de la forma humana, humillándose hasta la muerte, y la muerte más baja de todas, la muerte en una cruz. Por lo tanto, Dios le exaltó sobremanera a fin de que todo lo reconozcan como Señor. Me imagino a Dios, a Jesús, que Él, siendo el soberano del universo, se despojó para venirse a ser uno con nosotros. Efectivamente, dice el apóstol Pablo, dice, se despojó de sí mismo, dice, no importándole tomar la forma de siervo. ¿Y qué siervo? Un esclavo, vaya. No, porque hay siervos a los cuales tú les pagas. Pero aquí Él tomó la forma de siervo, de esclavo ¿para qué? Pero para pagar mi culpa, para pagar tu culpa, para pagar la culpa de todos nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviésemos vida eterna. Y es lo que vamos a estar estudiando en el cielo, primeramente Dios, en el cual va a ser el plan de la redención, un plan, el misterio de Dios, vaya. Y eso nos lleva a quién ha creído. Y lo hace de una forma de pregunta: ¿quién ha creído? ¿Por qué? Porque vimos en los evangelios de cómo los discípulos, cuando vieron que Jesús era muerto y era escarnecido, era capturado, ellos se desbalagaron, se quisieron y empezaron a decir: bueno, pues ese era el Mesías que esperábamos, ¿y qué pasó con él? Entonces, esa es la pregunta: ¿en quién ha creído? ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído? ¿Tú has creído? Gracias, yo he creído, por aquí estamos. Nosotros somos bienaventurados. Tú has creído. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tenemos conocimiento de Él. El conocimiento de Dios está en su palabra, en lo que Él vino a hacer, en este libro que estamos estudiando acerca del profeta Isaías, que es el quinto evangelio, vaya. ¿Por qué? Porque es un libro mesiánico. Habla, al hablar de mesiánico, quiere hablar que está hablando acerca de lo que iba a venir a hacer Jesús por cada uno de nosotros. Así por es. Por eso, tú y yo hemos creído. Jesús murió, pero Jesús murió, ¿por qué? Porque sabía que después de su muerte muchos iban a creer. Estaba el apóstol, uno de sus discípulos, Tomás, que dijo, ¿qué dijo, Sergio? Que hasta que no le pudiera él meter los dedos en la herida y mirarlo, él creería. Y es donde traemos ese famoso dicho que lo tenemos toda hora, ¿no? Que hasta no ver, no creer. Si nosotros no vemos, no creemos. Pero nosotros, querido, querida, amigo, amiga, nosotros no hemos visto, pero nosotros por la fe creemos en que Jesús vino por cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y en su misericordia quiere que tú y yo seamos salvos. Dice que Él vino a buscar ¿qué? A lo que se había perdido. A lo que estaba ya perdido. No, dice, vino a buscar a lo que ya estaba perdido. Tú y yo estábamos perdidos. Así tú y es. Yo estábamos ya como una oveja sin pastor. Y dice que Él en su infinito amor vino por ti, por amor, porque Él lo tenía todo allá arriba en el cielo. Sí, Él no tenía ninguna necesidad. No tenía ninguna necesidad. Él bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Agarramos, yo no destruimos, tengo necesidad. Destruimos esto y creamos otros seres que puedan seguirme, ¿no? Pero Él no quiere eso, Él quiere que tú y yo le sigamos por amor. Por eso es importante, amigo, amiga, que creamos en Él. Sí, y eso, perdón, eso nos lleva a lo que había profetizado Isaías, ¿no? Lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando vemos aquí la desfiguración de Jesús, flagelado con una corona de espinas, la crucifixión, pero esto no era lo que lo desfiguró. Lo que desfiguró fueron tus pecados y los míos que cayeron sobre Él. Y eso es lo que realmente desfiguró a nuestro Señor Jesús, porque Él no solamente tomó los pecados de ahorita, Él tomó los de su tiempo, los que habían pasado y los que iban a venir y los que han de venir todavía. Y muchos de nosotros pensamos que nuestros problemas que tenemos actualmente son
son los únicos, vaya, que si yo tengo un problema, yo puedo decir, Ricardo tiene este problema y no hay otro que esté sufriendo como Ricardo. Pero ¿sabe lo que dice aquí la lección de escuela sabática? Dice, nuestro Señor dice, recordad que yo morí por vosotros. Dice, cuando seáis oprimidos, perseguidos y afligidos por mi causa y la del Evangelio, recordad mi amor, el cual fue tan grande que di mi vida por vosotros. Dice, cuando vuestros deberes parezcan austeros y severos y vuestras cargas demasiado pesadas, recordad que por vuestra causa soporté la cruz, menospreciando la vergüenza. Cuando vuestro corazón se atemorice ante la penosa prueba, dice, recordad que vuestro Redentor vive para interceder por cada uno de nosotros. Intercede por ti y por mí, uh-huh, en tus problemas, en mis problemas. Él ya lo padeció todo. Lo padeció todo y Él está dispuesto a interceder por ti. Así es, y Isaías 53:3 nos dice, todos nosotros nos carriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que te debería decir esto? ¿Qué es lo que te habla? Dice del amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Así es que es un amor que no podemos nosotros medir de una forma humana. Así es que vamos a ver, los inalcanzables somos nosotros. Muchas de las veces, Ricardo, creemos que los inalcanzables son aquellas gente que no podemos alcanzar o que están allá. No, somos nosotros, el ser humano. Uh-huh. Y más bien muchas veces los inalcanzables somos los que creemos saber acerca de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, como la iglesia de la Odisea, yo no tengo necesidad de nada. Sí. No tengo necesidad de nada, pero ¿qué dice el profeta Juan? Dice, no, pero no te has dado cuenta que tú eres un pobre, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Y muchas veces nosotros pensamos, yo ya lo sé todo. Que lo conozcan los de afuera, pero muchas veces nosotros somos los inalcanzables. Esa lección nos está hablando a nosotros como miembros de iglesia. Y yo quiero hablar ahorita como a los miembros de iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no apreciamos el sacrificio de Cristo. Muchas veces nos dice, lee San Juan 3:16. Ah, dices, ¿para qué abro la Biblia? Ya me lo sé de memoria. Pero cuando tú no abres tu Biblia y no lees ese versículo, ¿es por qué? Porque estás perdiendo de vista el sacrificio que hizo Jesucristo por ti y por mí. Cuando San Juan 3:16 no te llega, dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que tú y yo tengamos vida eterna. Cuando tú y yo no meditamos en esas palabras, estamos perdiendo el sentido y ahí nos estamos volviendo inalcanzables. No inalcanzables, ¿por qué? Porque Dios de una u otra manera puede venir y bajar y decirte, ¿sabes qué? Ven para acá. Pero no, Él quiere que tú y yo lo sirvamos por amor, por amor. Sí, eso, yo de hecho este día lo titulé el porqué. Trae muchas preguntas de por qué y dice, alguna de ellas dice, la respuesta a la pregunta por qué es la verdadera probatoria de Isaías. A causa del amor de Dios, su Mesías elegiría sufrir. Pero ¿por qué Isaías asesta el broche de oro para completar la verdadera inocencia? Él eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable y lo inalcanzable somos nosotros. Vemos que va a ser por la eternidad preguntarnos todavía, Ricardo, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué yo, un hombre tan malo, un hombre pecador, que no merezco nada, Dios tomó mi naturaleza para venir y alcanzarme? Pues precisamente ese es el tema que vamos a estar estudiando durante la eternidad. Y te invitamos a que en esa eternidad estemos cada uno de nosotros estudiando ese tema. Dice la sierva de Dios que ese es un tema incomprensible a nuestro... Vamos a estudiar por la eternidad. A mi poca mente que yo tengo, ¿no? Pero va a ser el libro de texto. Y yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo explicándonos a cada uno de nosotros. Hay un párrafo, un versículo en Isaías, en donde se muestra al Señor Jesús, en donde trae las heridas. Uh-huh. Y dice que alguien le va a preguntar en ese entonces, oye, ¿y esas heridas que tienes en tus manos qué son?
¿Y saben lo que va a responder Jesucristo? Dice, esas heridas las recibí en la casa de mis amigos. Fíjate, aún así, aún así nos llama amigos. Va a decir, las recibí en la casa de mis... ¿Qué amor que tiene para cada uno de nosotros? Así es, y eso nos lleva al último tema para ir terminando nuestra lección. Una ofrenda de restitución transformadora. Y tú conoces quizás que los judíos tenían muchas formas de agradecer o muchas ofrendas. Y aquí vemos que la palabra hebrea se refiere a una ofrenda expiatoria o de restitución. Y vemos que cuando alguien pecaba, cuando alguien tomaba algo de alguien más, algo que no era tuyo, no solamente tenías que restituir lo que te llevaba, sino que tenías que pagar algo más de lo que te habías llevado por el abuso de confianza y todavía tenías que llevar una ofrenda. Pero aquí, ¿quién fue el afectado? Pues aquí el afectado, pues, ¿quién más? Fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Quiero hacer énfasis en esto. Cuando Jesucristo se presentó en el templo, dice que él veía cómo el sacerdote agarraba y ponía al animal. Lógicamente, el que degollaba al animal era ¿quién? El pecador. El pecador, ¿no? Pero se hacía algo baladí, algo que como un trámite, vaya. Y dice que Jesucristo empezó a entender allí su misión para cada uno de nosotros. Y él ahí entendió que él iba a hacer la ofrenda por el pecado. Uh-huh. Y vaya qué ofrenda, ¿por qué? Porque era el Hijo de Dios, el príncipe de los ejércitos, el que iba a venir a dar su vida por cada uno de nosotros. No cualquiera, yo al menos, y yo lo digo en forma humana, yo no estaría dispuesto a dar a mi hijo, a alguno de mis dos hijos, por alguien que robó, por alguien que violó, por alguien que hizo lo que quiso. Y sin en cambio, el Hijo de Dios dijo, ¿sabes qué, Padre? Yo voy. Uh-huh. Yo voy por ti. ¿Para qué? Para que tú seas salvo. Y eso es lo que, terminando nuestra lección, el siervo de Dios en lugar de un cordero es llevado como oveja al matadero, dice Isaías 53:7, en favor de los que se han extraviado. Y eso es una nota de amor. ¿Por qué? Porque Dios está buscando a ti. Está buscando que tú vengas a Él, porque Dios murió no solamente por nosotros, sino también por ti. Y eso debemos de reflexionar para que nosotros aprendamos y reconozcamos que Dios es amor. Y Él quiere que tú vengas a sus pies para que puedas conocer y ser partícipe de esa vida que Él ofrece. Y ese es el resumen de nuestra lección, en que Jesús vino por cada uno de nosotros. Dice que Isaías dice que finalmente revela la tragedia suprema, pero esa tragedia nos vino a dar esperanza a cada uno de nosotros. Si Él no lo hubiera hecho, hermano, hermana, amigo, amiga, tú y yo estaríamos sin esperanza, prácticamente. Así es. Así es, te invitamos a que nos sigas en la programación que tenemos durante la semana. Aquí te va a aparecer la programación que vamos a tener, que tenemos durante la semana. Y si tienes algún comentario, hazlo, ponlo ahí. Pero te invitamos a que te suscribas a www.aula7.com para que seas partícipe y pon la campanita para cuando llegue un mensaje puedas tú saber que tus amigos de Aula 7 te están invitando a este repaso. Gracias a Ricardo por estar con nosotros, por habernos acompañado. Así es que les deseamos que sigan disfrutando este día, que Dios los bendiga y nos esperamos la próxima semana en nuestro repaso de bendiciones a todos. Escuela Sabática. Hasta luego.